esperaba un partido igualado. Covenda está en buen momento de forma, viene de jugar bien, sabemos que esta cancha el año pasado aquí perdimos de mucho, además, partido muy malo. Veníamos con mucho respeto, además tenemos unas cuantas bajas y gente enferma en el equipo. Sabíamos que lograr sacar algún punto era a base de sufrir y bueno, pues como así fue, tuvimos un poco más de suerte en los momentos finales y logramos empatar un partido que teníamos ya muy cuesta arriba. Sufriendo, la semana pasada ganamos de fly quedando 10 segundos, esta semana ahí, ahora estamos, ya te digo, con gente importante, Costoya, que no pudo venir, es el máximo jugador del equipo, está lesionado, Ángel Paraza, otros pivotes también, estamos sufriendo, pero para estar arriba hay que sufrir y hay que pasarlo mal y lograr, pues eso, sacar como hoy un puntín que nos sabe a gloria. La verdad que al final, tal como se ha desarrollado el partido, pues un punto que nos vale para seguir ahí en la pelea y estar ahí hasta el final, todo lo que podamos. Se meterán en el playoff con un poquitín de suerte, asegurando los partidos de casa y pillando un poquitín fuera. Fuera de casa es complicada la categoría ahora. Todo el mundo se juega algo, es complejo arañar puntos fuera, pero bueno, si pillas lo de casa, yo les doy como equipo que puede meterse en el playoff. Y en el playoff, si se mete, pues es un equipo joven, alegre, que hace un balonmano diferente al resto de los equipos, más rápido, más combinativo y siempre es complicado. Si entraran en el playoff, sería un equipo que entrara con mucha ilusión. Yo creo que pasaría a ser un equipo muy complicado.